Bienvenidos a una conversación más en Pasaport al Futuro. Esta noche vamos a hablar de un tema, digamos, controversial para quien quiera verlo desde ese punto de vista, pero yo diría muy interesante, y es un tema que prácticamente nos atañe a todo y que muchas veces nos aconsejan no hablar, pero yo más bien creo que estos temas hay que hablarlos. Y para este efecto hemos invitado a David Cangá. David Cangá, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Aquí. Ahora, ¿quién es David Cangá? David Cangá es un investigador ecuatoriano, autor de dos sendos libros. Si me das cámara, Santiago, para poder mostrarlo. Santiago, recomencemos. Tienes que darme cámara. Sí, pero no me acuerdo cuál es la cámara. Esta. ¿Vale? Okay. David Cangá es un investigador ecuatoriano, autor de dos sendos libros. Creo que son dos o son más de dos. Son dos libros, ¿no? El primero, Desenmascarando a Yahvé, ya es un título bastante polémico. Y el segundo, que es una revisión inclusive del primero y extendido, que se llama La conspiración del ángel Gabriel. Se los muestro. Acá. Es un libro de... Este es un librito de 600 páginas que me las he leído prácticamente en 3-4 días, porque desde el principio que comienzas a leerlo te captura. Y si tú quieres conocer más a profundidad sobre este tema, qué mejor vía. David, nuevamente. Ahora, primero quería agradecerte que me invites a tu programa. Yo realmente... Tengo una visión de mí como que soy cualquier persona, como muy corriente. Sin embargo, hay muchas personas que valoran muchísimo lo que he hecho, pero yo me considero una persona más. Entonces, a mí un poco no me deja llamar la atención, que me quieran entrevistar, pero bueno, aquí estamos para servir. Bueno, es que la verdad es que estos temas, digamos que no son muy comunes, entre comillas. Entonces, si encontramos una persona que trata estos temas, yo te diría a todos estos que estamos sedientos de conocer algo más, mira, definitivamente... No son tan comunes, yo te diría, depende... Por eso dije entre comillas. Entre comillas, buena aclaración. O sea, hay un grupo de personas sedientas, como tú bien dices, de estos temas, y en unos países más que en otros. Yo te diría que mientras el país tenga una tradición religiosa más fuerte, la comunidad seguidora no va a ser tan grande como la que hay en otros países más liberales. Pero en todas partes hay personas muy ávidas de estos temas. El tema es que en comparación con el conjunto de la sociedad son pequeños. Claro. Un grupo pequeño, digamos. Ahora, David, conversando contigo anteriormente, porque ya tuvimos una conversación anterior, ¿a ti te gusta catalogarte como un libre pensador? Racionalista. Y racionalista. Te cedo la palabra. ¿Bajo qué parámetros tú dices soy un libre pensador racionalista? Ok. No el racionalismo clásico de Descartes, ¿no? Yo, libre pensador en el sentido de que hay una tradición religiosa, digamos, Occidente ha heredado una tradición religiosa. Y en la religión, en el cristianismo particularmente, en Occidente, pero en general la religión se basa en el dogma, o sea que tú tienes que creer en lo que te dicen sin cuestionar. Mi postura como libre pensador es, no acepto nada sin cuestionar. Yo soy libre de pensar. Ahora, yo estoy consciente que como ser humano tengo limitaciones, pero en la medida de mis capacidades, yo... me doy la libertad para cuestionar todo, para con mi capacidad analizar todo y filtrarlo por la razón. Y racionalista porque trato de darle sentido a este proceso mental de discernimiento. Ok, este preámbulo lo quise hacer porque no quiero que se forme en las personas que nos van a ver en este programa de que... Esto es como un juego, como una, que te digo, cosas que bajo de YouTube y las pongo ahí, sino que esto es producto de una persona que tiene este concepto de libre pensamiento y de racionalidad al momento de hacer esta investigación. Quizás valga la pena hacerte un pequeño... Por supuesto. Yo fui como muchos, como la gran mayoría de personas nacidos en un país de Occidente, yo heredé una tradición, en mi caso fue católica, y yo fui católico hasta los 22 años, creo. Por un libro de Jaime Rodríguez, yo desperté, yo le llamo despertar a ese momento. Desperté y me di cuenta que lo que me habían enseñado, aparte que yo hice primera comunión y confirmación. Entonces yo, gracias a un libro de Jaime Rodríguez, el ufólogo, yo descubrí que el Dios de la Biblia no era el Dios de paz y amor que nos han enseñado. Entonces empecé una cruzada que me ha traído hasta acá. Y desde ese momento, desde mi despertar, es que yo me catalogo como libre pensador. Perfecto. A ver, tú despertaste con el libro de Jaime Rodríguez, y así como tú, yo también, bueno, tuve una tradición religiosa muy intensa, ¿no? Bien intensa, te puedo decir. Y bueno, yo, digamos que ese proceso que tú hiciste lo hice mucho tiempo antes, pero llegué, no sé, de pronto por mi cuenta, pero sí encontré después una reafirmación a lo que yo decía cuando leí La edad de la razón de Thomas Paine. Ya. Y Thomas Paine prácticamente cree en la igualdad del hombre, o sea, son cosas que él mismo declara, ¿no? Y de alguna forma u otra, conversar contigo me trajo a colación. Recuerda tu propia historia. Exacto. Y no, el asunto este de lo que tú dijiste sobre Dios, ¿cierto? De esto que nos han enseñado, y sobre todo la base o la estructura religiosa que se creó en torno a esto. Más que nada. Y es que mira, lo que pasa es que aparte que en las religiones ellos se autoconfieren la potestad de transmitirte su imagen de Dios. Entonces el cristianismo significó opresión, exclusión, desigualdad. Y el Enlightenment, este movimiento europeo que inspiró a los patriotas de acá, justamente cuando hablaba de igualdad entre los hombres, libertad, era un movimiento que iba en contra de la iglesia. Entonces, en muchos sentidos, seguir el canon religioso ha sido ir en contra de la opresión, de la exclusión, de la desigualdad. Ya. Ahora, la apertura de tu libro tiene una frase que me gustó mucho, que dice: mis escritos son para herir y para sabotear, en la medida de la resonancia de mis actos, a este poderoso sistema, y para denunciar lo que hacen los dioses en contra del hombre. O sea, con esa introducción, realmente ya tienes el input para irte de largo y descubrir qué es lo que está detrás de estas primeras palabras. Hace tiempo que no lo he leído y hace tiempo que no me acordaba de esa introducción. Gracias por acordármela. No, es que realmente estupenda. Ahora, me gustó también tu concepto de Dios. Me lo pasaste y yo estuve muy en sintonía con eso. No sé si de pronto quieras refrescarlo. Ya, ese concepto que te pasé. Claro. A ver, es una elaboración que hice después del libro. Eso fue por ahí por el 2015, en que yo, bueno, básicamente, resumiendo, porque como te digo, estoy un poco alejado del tema, claro. Entonces hay cosas que tengo que ir refrescando. Pero en resumidas cuentas, a ver, muchas personas asumen que no creer en su Dios, o sea, en el Dios de su religión, es ser ateo. Y esta es una aclaración que a mí me parece pertinente. Yo no soy ateo, porque como racionalista no podría serlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, jugamos el mundo a través de los sentidos. Y todos mis sentidos me indican que hay armonía, hay un orden en la naturaleza. Y el orden y los procesos que funcionan armoniosamente no provienen del azar. La ciencia materialista afirma que el universo, el tiempo y la vida es producto del azar, de una explosión de un átomo supercondensado. ¿Y ese átomo cómo apareció? Exacto, vemos la historia del huevo y la gallina. Exactamente, entonces... todo en el universo y en la Tierra te está diciendo que hay un orden, la fotosíntesis. ¿Cómo explicas eso por azar? Entonces, yo no creo en el Dios de las religiones, en un Dios antropomorfizado, que tiene sentimientos, que un día se levantó con el pie izquierdo y quiere exterminar a media humanidad, y después le ponen un sacrificio y ya se pone de buenas. Para mí eso es un insulto a mi inteligencia. A mí tienes que sacarme, rebajarme un 50% de coeficiente intelectual para yo aceptar esa imagen de Dios. No, en mi razón no te puedo aceptar eso como Dios. Entonces yo hice este escrito para decirte, mira, yo no creo en un Dios, primero, que tenga género. ¿Por qué tiene que ser el Dios hombre? Claro. ¿O por qué tiene que ser mujer? El problema es que los seres humanos, nosotros, de nuevo, juzgamos al mundo a través de nuestro conocimiento, pero somos insignificantes. Quizás no estamos, y esta es una frase que no es mía, sino de Jaime Rodríguez, no tenemos la capacidad para concebir a esto que le llamamos Dios. Pero básicamente a lo que yo me refiero es que tiene que haber, yo considero que tiene que haber un principio ordenador, que le llamen Dios, el gran arquitecto, una energía cósmica, whatever. Yo considero que eso hay. Ahora, no sé cómo es ese Dios. No me atrevo a decir cómo es. Sí me atrevo a decirte cómo no es. Yo no creo que sea parecido a ninguno de los diosecillos, entre comillas, porque son para mí seres extraterrestres que sí se nos pasan por dioses, descrito en los libros sagrados. Y tú en esto coincides con Thomas Paine, si sabes, ¿no? Sí, de verdad, mira, coincides con Thomas Paine. Thomas Paine fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. No terminó muy bien porque este es un tema realmente que despierta muchas pasiones y a veces muchas pasiones negativas en las personas. Pero bueno, él tomó ese reto y le fue como le fue, ¿no? Ahora, según tú, ¿te has preguntado alguna vez cuál sería el objeto de este creador? O sea, ¿para qué se puso a hacer todas estas cuestiones, ¿no? Es una maravillosa pregunta. Mira, aquí, en eso solamente podemos especular. Exacto. Y hay teorías y teorías. Si tú lees a JJ Benítez, no, perdón, a Sixto Paz, ¿se has escuchado a Sixto Paz? No. Un famoso contactado peruano. Él habla del plan cósmico. Y tú lees a las, porque son algunas personas, especialmente mujeres, que afirman ser contactadas por unos seres que según ellas se identifican como los pleiadianos, que vienen de las Pleiades. Entonces, si tú lees esta fuente, te dice una explicación. Otra fuente, otra explicación. Por ejemplo, las de los pleiadianos es que este ser es un dios de este universo, que es a la vez producto de otra creación, o sea que hay otros seres más grandes también que lo crearon a él, y que este ser creó este universo para autoexperimentarse, y que creó, en ese proceso de experimentación, creó extensiones de sí mismo, pero esas extensiones las dotó de sus mismas capacidades, de capacidades creadoras. Esas extensiones eran las diferentes gamas, categorías de seres extraterrestres. Y un grupo de esos seres creó supuestamente al hombre. De ahí viene una supuesta guerra entre los seres. Bueno, esto, bueno, es una teoría, aclaro, no es mío. Y llega un punto en que yo a eso no le doy cabeza. Claro, yo no. Realmente, o sea, por capa de la comprensión. Mira, humana. Yo si vivo aceptando que hay varias vidas, si vivo, creo, honestamente, con toda la humildad, si vivo 5 vidas, creo que en las 5 vidas no voy a descubrir esa verdad. Perfecto. Ni para te estás tomando el proceder de los agnósticos en este punto. O sea, ¿para qué hacer? No, a ver, sin llegar al punto del agnosticismo, que es casi un camimportismo. ¿Ya? A mí sí me interesa un tema como para romperme la cabeza y escribir un libro de 60 páginas. Pero, digamos, dentro de eso hay cosas de las que yo puedo asirme, yo puedo agarrar, yo puedo tomar transcripciones de tablillas sumerias y analizarlas, comparar y puedo hacer algo. Pero de ahí, del universo, de los motivos del creador, de quien quiera que sea que nos haya creado, los motivos por qué nos creó, puchica, ¿cómo descubro eso? Claro, exacto. Ahora, dentro, siguiendo la lectura de tu libro, yo veo que tú encuentras una conexión entre los libros sagrados. Perdón, ¿sí? una paréntesis. A ver, esto es interesante, estaba pensé rapidito. Los motivos del creador del universo para crear la vida, no lo sé. Los motivos de los que nos crearon a la raza humana están ahí, muchas veces ahí, dichos de manera explícita o implícita. Por ejemplo, en un libro que se llama La Atrahasis, una de las tablillas sumerias, bueno, es de Mesopotamia, porque son de distintas partes de Mesopotamia, hay algunos motivos. Por ejemplo, una versión dice que estos seres, en la versión de La Atrahasis, que crearon al hombre para que reemplace a los estos seres vienen al planeta Tierra supuestamente a buscar minerales. Entonces unos subalternos de esa misma raza, a los que llaman Igigis, son los encargados de hacer el trabajo duro en la minería. Claro. A ver, no aguantemos porque nos vamos de largo en este tema. Yo quería ir como que hice poco a poco. Ya, solamente me solté para decirte que... haciendo el preámbulo y toda la cuestión. Ya, no voy a avanzar más, pero si bien yo no sé la versión del verdadero principio ordenador para crear la vida, sí hay en esas versiones de textos sagrados o antiguos supuestos motivos para la creación del hombre. A eso sí hay ahí. Ya, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Yo en tu libro, yo encontré una conexión, ¿no? Entre estos libros sagrados. Hay una conexión entre la Biblia, entre el Corán. Y hay estos poemas anteriores a estos libros sagrados, que ya mencionaste el Atrahasis, el Lugadán, creo que también hay otro que se me está pasando. Lugadán de la cueva de la montaña. Sí, exacto, se me está pasando. Y ¿por qué los últimos sí tuvieron esta connotación divina y estos primeros no? Ah, qué buena pregunta. Porque la historia la cuentan los vencedores, pues. Por esa sencilla razón. Pero yo pienso que nada pasa por casualidad. Entonces, si actualmente es la cultura cristiana la que impera en Occidente, porque así fue planificado. A ver, yo considero que si bien hay algunos grupos de estos seres supranaturales, a los que podemos llamar extraterrestres, bueno, whatever, porque si entramos en la parte de la especulación, ya podemos decir, puede que vengan de un planeta diferente, puede que vengan a otra dimensión. Entonces yo, para no caer en esa especificación, digo, son seres supranaturales, no son terrestres. Pueden existir por milenios. Son los seres, para mí, para David Cangá, suscribiendo teorías de otros antes de mí, que vinieron y se hicieron pasar por dioses y crearon las religiones, estos seres. Entonces, si bien hay diferentes grupos y facciones, yo considero que ellos muchas veces, casi siempre, ante los humanos aparecen como divididos, como enemistados, para crear bandos entre los humanos. Pero tras bastidores son el mismo grupo. Más o menos como los políticos. El mismo combo, más o menos así. Mira, hay una parte que no entiendo en esto del pueblo escogido, ¿no? O sea, ya adentrándonos un poco en el análisis del cristianismo, y de ahí básicamente que está acodado al pueblo escogido no es cristiano, el pueblo escogido es judío. Claro, bueno, exacto. Pero bueno, está conectado el uno con el otro, ¿no? Entonces hay una parte que no entiendo en esto del pueblo escogido, ¿no? Y que en realidad, luego del diluvio, esto es un razonamiento que yo hago, ¿no? Luego del diluvio, en teoría en que toda la población del mundo murió, excepto la familia de Noé, ¿no es cierto? La raza humana prácticamente se debía al linaje de Noé, ¿no? Este es el razonamiento que yo hago. Vino el diluvio, solamente queda Noé, el único linaje que quedó es el de Noé. Entonces ahí es que se me viene yo digo, entonces, ¿por qué después buscaba Noé casar a sus hijos con mujeres de su mismo linaje, si supuestamente todo el linaje de la humanidad en ese momento era solo el linaje? ¿Por qué? Porque primero que no era el único pueblo que existía. Y el diluvio, asumiendo el diluvio como un hecho real, de hecho el diluvio es un evento que aparece descrito en escrituras antiguas de muchas partes del mundo. Pero no es un cataclismo global, ya entrando en la especulación. Fue un cataclismo en un sector. Entonces, tomando lo que dicen las escrituras antiguas que tienen que ver con estos pueblos, el diluvio exterminó a un grupo de seres humanos, no a toda la humanidad. Eso explicaría por qué después del diluvio había todavía seres humanos, para que de entre esos seres humanos Noé busque casar solamente a sus hijos con mujeres de su linaje. Porque ¿por qué tener que hacer esa búsqueda si no había más gente con quien interactuar, no? Eso nomás nos hace pensar que había más gente. Y esta es la primera contradicción que yo encuentro en las escrituras, te podría decir. Lo que pasa es que el primer error sería tomar lo que dice la Biblia. La Biblia es un compendio de las escrituras del pueblo hebreo, ya, de la Torá, que los cristianos se las robaron, son mensajes que no fueron escritos para Occidente, fue para ese pueblo. Pero el cristianismo las robó. Eso, sumado más lo que se dice que dijo Jesús, que son los evangelios, más lo que después hicieron sus apóstoles, que son las epístolas, todo eso compilado es la Biblia. Pero si tomamos el inicio de eso, no vamos allá, más allá de 4.500 años. Exacto. Como inicio. Y el Homo sapiens, como especie, o sea, como civilización tenemos como 5.000 años, pero como especie tenemos como 200.000 años. Lucy no tiene un poco más. Ya, pero ese no es el Homo sapiens, ya, bueno. Ese es el Australopithecus. O sea, un ancestro del Homo sapiens. Sí tiene 5 millones, ¿no? Pero como hombre moderno tenemos como 200.000 años. Entonces, imaginarnos que la historia no poder, claro, años. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que ese mensaje que aparece en el Génesis, que fue dirigido a un pueblo específico, cuando dice yo lo creé a ustedes, ahí sí te puedo aceptar, ese Dios creó a ese pueblo. Entonces el pueblo hebreo que tenga 4.000 años, sí, pero no la humanidad entera. Pero como occidente cristiano se toma el mensaje para los judíos como que fuera para ellos. Por la tradición esta judía. Claro, es una distorsión estructural. Perfecto. Ahora, otra de las cosas que aprendí leyendo tu libro es que inicialmente Dios era llamado de otra forma, ¿no? Enlil, Elohim, El Shaddai, y ya aquí le estoy contestando, y dale. ¿A qué le llamamos Dios? El Dios de esos pueblos. A ver, de nuevo, la historia la cuenta el vencedor. El pueblo, Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento en Occidente, que son las escrituras hebreas. Ellos hablan de Dios, es su Dios, el Dios de los judíos. Pero en la misma Biblia aparece mencionado otros dioses, porque en la medida que los judíos interactúan con otros pueblos, con los egipcios, ya con los moabitas, con los amonitas, se mencionan otros dioses. Ese simple hecho te deja ver que cada pueblo tenía su Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que decir el Dios de ellos, ya. Ese Dios que se declaraba único es muy parecido a los demás. Entonces, bueno, ese Dios tiene una transformación. ¿Por qué? Porque se apareció a los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y después a los descendientes de ellos, claro, de las 12 tribus. Porque de Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus, que luego van a Egipto. Y de ahí sale Moisés, que rescata al pueblo. Bueno, ya, entonces, el Dios que se aparece a Moisés en la zarza ardiente es el mismo Dios que antes, siglos antes, se apareció a los patriarcas. Pero a los patriarcas se le apareció como él, les han hecho Shaddai, o de alguna otra forma, el Berit, él, básicamente él. Y a Moisés se le aparece con otro nombre, pero él le dice que él se apareció a sus padres, a tus padres me aparece con otro nombre, pero soy el mismo. Entonces, ese Dios que se ha manifestado a través del tiempo con diferentes nombres, yo lo vinculo con un Dios que aparece mencionado en las tablillas mesopotámicas como Enlil. De esto que te contaba antes, la Atrahasis, que cuenta que estos seres vinieron a la tierra y son como una especie de dinastía, una realeza. Y la realeza eran Anu, papá, Enlil y Enki, sus hijos, son otros hijos más, que tienen subalternos. Aunque Anu era el papá, Enlil era como el comandante en jefe. Ese Enlil, que era el jefe máximo de los Anunnaki en esas escrituras mesopotámicas, yo lo vinculo con el Yahvé de las escrituras hebreas. Ahora, David, yo lo que sí creo es que tú presentas tu trabajo de investigación en tu libro, pero tú tienes una línea de pensamiento con respecto a eso. Pero yo que lo leo, de pronto, a raíz de lo que tú mismo, mira cómo son las cosas, a raíz de lo que tú mismo escribes, a mí se me crea de pronto otra línea. De eso se trata, porque una vez que el libro sale de mí, entonces, ya es del lector. Exacto, entonces lo que yo pensé, mira que lo que yo pensé con respecto a esto, es que aquí lo que ha habido en realidad es con estos seres iniciales, que lo que había realmente era una lucha geopolítica entre ellos. Entonces, sabes que ese pueblo, no lo toques, que ese es mío, el de acá es mío. Entonces, a ver, lo que pasa es que lucha o aparente lucha hay, pero para mí eso es. Mira, hay un pasaje en el libro de Job, en que dice que está Dios con sus ángeles y va el demonio. Y supuestamente que es el enemigo principal. Ese demonio, en el libro de Job, con Dios, se tratan como compadres. Y se ponen a conversar así. Oye, ¿se ha visto cómo mi querido Job es tan fiel a mí, me reza? Y el demonio le dice, claro, porque lo tienes bien, pero pruébalo para eso, para ver si te sigue, si sigue siendo tan fiel a ti. Ah, hagamos una apuesta. Ya, te permito, demonio, que lo hagas padecer a Job para demostrarte que a pesar de eso me seguirá alabando. ¿Qué enemigos pueden ser ese par? Claro. No hay tal lucha. O sea, digamos, aparentemente hay luchas entre ellos. Pero lo que pasa es que todos comían y bebían de lo mismo. Al final de cuentas, que es la teoría la más densa en mi trabajo, pero que no es una cosa que a mí se me ocurrió. Estos seres se alimentan, por darle un nombre, energéticamente, claro, de la frecuencia emocional del ser humano. Y esa parte no te me adelantes porque ya vamos a llegar. Pero no, sin adelantarme eso, básicamente. O sea, hacer confrontar a los humanos le beneficia a todos estos diosesillos. Entonces, al final de cuentas, el mostrar ese montaje de enemigos les sirve para sus intereses. Por eso yo considero que esa lucha geopolítica sí, puede que la aparenten, pero que al final de cuentas no hay tal lucha. Tu concepto es que no hay tal lucha y que es el mismo, ¿no? Perfecto. No, son diferentes, okay, pero se alían tras bastidores. Ok, perfecto. Ahora, ¿te acuerdas del pacto de la regalada gana que hubo en el Congreso? Ya, que era supuestamente no se pueden ver, ¿no? Y se hicieron un pacto, ¿no? Bueno, así pasa de bien arriba. Ahora, Moisés, que se convirtió en el patriarca, ¿no? Del pueblo que sale de Egipto, se anticipa con siglos a la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Y esto es lo que en realidad después causa esta incredulidad sobre Jesús, ¿ya? Es una cosa... Pero espérate, y se anticipa diciendo que iba a venir un falso profeta. Entonces, por eso es que después, cuando viene Jesús, obviamente una parte de las personas que creían en la ley, metida a hierro y a sangre, obviamente había esta resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo explicas tú esta...? Ya, ok. Cuando Moisés dice eso, aún ni siquiera existía el concepto de Mesías. Porque Moisés dice eso, antes Moisés ni siquiera llegó a Canaán. A ver, el pueblo sale, es rescatado de Egipto, pasan 40 años dando vueltas como tontos para llevarlos a Canaán, pero Moisés muere antes de que el pueblo llegue a Canaán y es reemplazado por Josué. Con Josué entran a Canaán. Ya. Antes de llegar a Canaán, Moisés dice eso. Vendrá un falso profeta, inclusive hará cosas mágicas, pero no tiene que creer. Milagros. El concepto de Mesías aparece siglos después, porque ya en Canaán ellos pasan como 4 siglos en época de jueces y después como 5 siglos en época de reyes. O sea, casi 900 años después de Moisés es que aparece el concepto del Mesías, que es de los reyes que son de la sangre de David, descendientes de David. Vendrá uno que recuperará el trono, porque es que esto es una historia muy larga. El pueblo, una vez instalado ahí en Canaán, en época de David y en época de su hijo Salomón, eran los judíos, pero los hebreos, eran como un pueblo muy poderoso que sometían a sus rivales. Canaán estaba habitada por otros pueblos. Cuando llega Josué, ellos tienen que desalojar a la fuerza a otros pueblos. Pero lo que hacen es espantarlos, siempre estuvieron ahí merodeando. Entonces había épocas en que los otros los atacaban de nuevo y los hacían padecer. Bueno, la época en que reinaron primero David y después Salomón fue la época más esplendorosa de los hebreos. Cuando después empiezan a padecer después, ya aparecen los profetas a decir, ustedes están padeciendo porque han sido infieles a Dios, pero vendrá un retoño de David que recuperará el trono y hará que los que están dispersos regresen. Bueno, básicamente eso era la misión del Mesías. Ya, porque estaban padeciendo, ya empezó el pueblo a dispersarse, especialmente cuando fueron llevados como cautivos a Babilonia. y tienen la esperanza de que el Mesías venga para que pase eso, que recuperen el esplendor de la época de David, que regresen los que están dispersos y que todo les vaya bien, básicamente. Entonces, por eso esperaban al Mesías. Jesús llegó después, se presentó como el Mesías, él dijo, yo soy el Mesías, pero no cumplió lo que las escrituras describían que el Mesías debía hacer. Básicamente, por eso el rechazo contra Jesús. Ya, ahora, ya hablando de Jesús en este caso, investigando realmente, porque, repito, hay que hacer hincapié en esto, aquí hay una investigación atrás de este libro, de todo lo que dice, se encuentran ciertas incoherencias en el mensaje de Jesús. Eso me pareció muy fantástico de parte suya, en que hablaba de que él, al final predicaba en contra y a favor de la ley. O sea, al final, ¿qué mismo era? ¿Cómo era la cuestión? Es que es un tema, mira, solamente el capítulo de Jesús tiene como más de, tiene más de 100 páginas. Exacto. Y es un tema muy denso y muy complejo de tratar. A ver, en resumidas cuentas, supuestamente Yahvé, el de Moisés, el que se le apareció a Moisés, supuestamente es el padre de Jesús. ¿Cómo es que ese padre a Moisés, cuando Moisés se reunió con él en el monte Sinaí por 40 días, le dio las escrituras, o sea, le dio las leyes y le dio también todo los 10 mandamientos, más reglamentos hasta y 600 leyes, que es una, no todos saben esto, le dio 600 leyes. Muchas de esas estaban enfocadas en los sacrificios. Entonces, ¿cómo es que ese Dios, el Padre de Jesús, el supuesto Padre de Jesús, da una ley en que ordenaba apedrear a las adúlteras y luego manda a su supuesto hijo a irse en contra de la ley que él mismo creó? Y aclarando que cuando él da las leyes, reitera varias veces que van a ser de cumplimiento eterno. Entonces, al Jesús irse en contra de las leyes, estaba yéndose en contra de, supuestamente, su mismo padre. Pero Jesús no hace hincapié en que se va en contra de su padre. Lo que dice él es que no, ustedes no entienden las leyes. Entonces, al decir eso, estaba yéndose en contra de los maestros de la ley, que para mí era el darle interés de Jesús, porque él quería desprestigiar a los maestros, llevarlos a confrontar, crear este conflicto, precisamente derrotarlos en la confrontación para ganar sus propios seguidores. Que así fue como Jesús se fue ganando sus propios seguidores. O sea, tú aclaras esto porque tú dices, bueno, lo que pasa es que llegó un momento en que la religión hebraica ya no era suficiente, entonces había ya, muy bien. Hay personas que no han leído el libro. Si no, te lo han leído. Pasa que este es un tema que no es fácil que la gente lo dijera. A ver, déjame hacer una especificación. Estamos hablando de esto. Es para decir que hay una estructura que se armó en torno a este tema religioso. No, según David Cangá. O sea, no quiero que suene como que la verdad. Obviamente, según David Cangá. Mira, el judaísmo es una religión hermética. Judíos eran solamente los que eran de madre judía. No es como... Ese era el famoso del linaje. Exactamente, el linaje. No es como ahora que los testigos van y te golpean la puerta para que te conviertan. No, el judaísmo es una religión hermética. Y yo asumo, yo especulo que este Dios, Dios de los judíos, él necesitaba masificar, expandir su religión. No lo iba a conseguir a través del judaísmo. Entonces necesitaba una nueva religión que sea contaminante, que sea expansiva, y manda a Jesús con esa misión. Entonces el cristianismo nace de las entrañas del judaísmo. ¿Cómo nace el cristianismo? Con las prédicas de Jesús, que era judío, con sus apóstoles, que eran judíos, y predicando usando las escrituras hebreas. Cuando Jesús predicaba, usaba las escrituras hebreas, que se la hacía de memoria. Ese es el núcleo de esa religión. Entonces él lo que hace es derrotar a los maestros de la ley y va a darle un nuevo sentido a ciertas leyes. Y después mete su nuevo mensaje, ¿no? Él supuestamente habla de la paz y del amor, pero no se desvincula del Dios de Moisés, que es un Dios de guerra y de venganza. Esa es la contradicción esencial de esta religión, que no todos se han puesto a meditar sobre eso. Claro, exactamente. Porque mientras el cristianismo habla de paz, de amor y de perdón, tiene como Dios al Dios de la venganza y de la guerra. Jesús le lava la cara a Yahvé. Y Jesús no se va en contra de Yahvé, se va en contra de los maestros, de los expertos en la ley, de los judíos. Eran los fariseos. Exactamente, algunos, ¿no? Porque habían algunos fariseos, partidos, fariseos, seduceos. Entonces, bueno, se fue siendo un grupito de personas. Cuando se muere él, cuando se muere Jesús, pasa una cosa muy curiosa. Él muere, después resucita y se le aparece a sus apóstoles. Y después que está resucitado, sus apóstoles le dicen: Jesús, ya baja, vas a restablecer el reino de Israel. O sea, aún tienen ellos la esperanza de que cumple lo que tiene que hacer el Mesías, que era restablecer el reino de Israel. Acordándose de ese Israel esplendoroso, de Salomón. Porque eso es lo que tiene que hacer el Mesías y no lo hizo. Pero déjame terminar esto. Sí. Bueno, les dice, ok, no me pregunten pendejadas, hagan lo que les voy a decir. Más o menos así. No se vayan de la ciudad. Y no se vayan de la ciudad, que van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, sus manos se reúnen y reciben el Espíritu Santo. Quedan la capacidad de hacer milagros. Y estos manes luego empiezan a hacer curaciones en masa. Y así fue como el cristianismo se fue multiplicando a través de los apóstoles de Jesús. La religión fue creciendo y creciendo y creciendo. Y después es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero empezó de las entrañas del judaísmo. Entonces, lo que yo... Y que fue, según David Cangá, programado de esta forma. Sí, para que suceda. Porque para mí nada es casual. Oye, otra de las cosas que vi en tus escritos y que me causó, digo, pucha, ¿qué pasó? Algo que supuestamente dijo Jesús, que dice que los hijos de Israel están colocados entre los pueblos en el mismo rango que los negros, porque los negros merodean por los flancos de los rebaños descarriados e importunan a los pastores. Lo mismo hace el pueblo de Israel. Jesús era racista. Yo con esto digo, la caramba, me hice esta pregunta. Jesús era racista a raíz de esta historia. ¿Tú cómo lo ves siendo tú de la raza negra esta parte? O sea, aquí hay gente... ¿Tienes algún tipo de no? No, o sea, bueno, a mí no me... Yo cuando leí eso, yo no tenía ya ningún vínculo con este personaje. Yeah. Si hubiera sido creyente, me hubiera afectado. Yeah. A ver, no solamente en este análisis, sino en lo que tiene que ver con historia, uno tiene que tomar las palabras tratando de situarse en el contexto de quien las dice. Pero en este caso, acuérdate que él era el hijo de Dios, entonces no había, en teoría, ningún contexto. Él decía decir, que es otra cosa. Exacto. Él era un político, un alborotador, entonces él hacía lo que la agenda le demandaba hacer. Y él era muy duro con el pueblo judío, ¿no? O sea, básicamente porque... Pero cuando lo decía esto, más que al pueblo, se lo decía a los líderes judíos. Entonces esos ataques eran contra ellos. Habría que ver el contexto de los negros a lo que se refiere Jesús ahí. Yo no lo sé porque no soy experto en esa historia bíblica, ¿no? Pero sí es cierto que hay un pasaje bíblico en que se refiere de esa forma despectiva. Exacto. A mí ni me acordaba prácticamente ese pasaje porque no me hizo a mí ninguna mella. Vas a tener que volver a leer tu libro. Oye, a ver, tocando un poquito el tema del Islam, un poquito, porque realmente tú no profundizas mucho en eso, porque bueno, está bien. Pero veo que simultáneamente, mientras se desarrolla esta historia de los hebreos, también se está desarrollando por la historia del Islam. Ya, no porque... es simultáneamente. Ya. Pero acuérdate que Abraham, al momento de que tiene a su hijo Ismael con esta esclava, Ismael prácticamente es la rama que funda pero la religión aparece 7 siglos después. ¿Ya? O sea, ellos son descendientes de Ismael, Abraham. Abraham a través de Ismael. Ya. Pero como religión aparece cuando este ser que se parece a Mahoma y se identifica como el ángel Gabriel, bueno, en ese caso es el arcángel Gabriel, y le dicta el Corán, el mismo Gabriel que se habría aparecido antes a la Virgen María. Pero que mira lo curioso, cuando se presenta a María le dice que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. Eso le dice Gabriel a María según la Biblia, el Evangelio. Y siglos después, ese mismo Gabriel se presenta a Mahoma y le dice que él es el heredero de Dios y que Dios no tiene hijos. Y por eso es que el título de tu libro, La conspiración del ángel Gabriel, es estupenda, porque, o sea, casi simultáneamente, este ángel está jugando en dos frentes, se puede decir. Tres frentes, porque antes tenía aparecido. Claro. Aparece también, se le aparece al profeta Daniel cuando está como uno de los que están exiliados en Babilonia. Entonces, él aparece, es un personaje clave. Y si no vamos más atrás, también aparece más atrás, en la época de los patriarcas. Es un personaje clave en las tres religiones. Es un poco injusto decir que la conspiración es de él, porque él no es el mentalizador, claro, él es un instrumento. Pero a mí me pareció estar como hasta más vendedor ponerle nombre de él, porque es un personaje conocido, así que claro, tiene una intencionalidad ese título. Exacto. Ahora, haciendo ya un análisis un poco más profundo, vemos que realmente estos episodios nacen, crecen y se desarrollan en la Mesopotamia, ¿no es cierto? Básicamente. Ya, que parece ser a la final de la cuna de las deidades, ¿no? Porque son los primeros, las tablas sumerias, etc. Ahora, yo sí quisiera hacer, antes de pasar al otro tema, ¿tú qué crees que pasaba en nuestra América, por ejemplo? Simultáneamente, bueno, ya hemos hablado un poco, acá en esta parte del mundo se estaba dando el asunto con los hebreos, con el Islam. ¿Y en América cómo es la historia? Ya, es interesante. ¿Qué es el que, según tú, qué estaba pasando en América? No es según yo, a ver... Aquí también hay culturas en esa época. Lo que pasa es que hasta para la ciencia es Mesopotamia la cuna de la civilización. ¿Qué es civilización? Para la ciencia no basta con que haya un pueblo para que haya una civilización. Cuando ese pueblo tiene la capacidad de transmitir de forma escrita algo de su cultura, ahí hay un vestigio de civilización, o sea, cuando hay un lenguaje. Siempre se ha considerado que los pueblos de acá no tenían ni siquiera a veces el lenguaje, ¿no? O sea, no tenían un lenguaje escrito. Ya, porque supuestamente los pueblos de América, bueno, dicho de otra forma, América es poblada por pueblos que vienen desde Europa a través del Estrecho de Bering, bueno, desde Asia, a través del Estrecho de Bering, que es una teoría, hablando científicamente. Eso le haría a los pueblos de aquí una antigüedad menor a los de los otros continentes. Pero hay evidencia arqueológica que contradice eso. Por ejemplo, mira lo que te estoy diciendo. Supuestamente la civilización en Mesopotamia aparece hace 5.000, máximo 6.000 años ya. Una geóloga norteamericana, que fue contratada como parte de un grupo de investigadores en excavaciones en México. ¿Cómo se llama esta mano? Ya me voy a acordar. La apellido es McIntyre. ¿Qué descubre esta señora? Mira, descubrieron tienen un nombre, utensilios. Cosas como una vasija, otra cosa como para moler, utensilios. Y tú puedes hacer una prueba de carbono 14 cuando hay un elemento orgánico en los restos. Claro. Cuando no hay nada orgánico, tienes que hacer prueba de estratificación geológica. Dependiendo de la profundidad, tú más o menos calculas, ¿no? Porque tenemos que calcular la edad de la Tierra por los estratos. Y como geóloga, calcula la antigüedad de los utensilios en 450.000 años. Que más o menos coincide con la... No, espérate. No me adelanto. Pero la ciencia dice que las migraciones a través del Estrecho de Bering empiezan máximo hace 20.000 años. Máximo. ¿Qué pasó con los otros 430.000 que estaban atrás? Ya, entonces aquí entramos a otro problema. Estamos hablando de dogmas, ¿verdad? La ciencia ortodoxa también es un dogma. Eso es otra cosa que pocos saben. Si tú como científico encuentras algo, quieres postular algo, que se desvía del canon oficial, como profesional tienes tu carrera acabada. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque, ¿qué pasaba acá en América? Bueno, los pueblos de América eran, en ciertas fases, tan o más avanzados que los de Europa. Hay investigadores que se han ido por ese sentido, han demostrado, por ejemplo, que lo que encontraron acá los españoles, en muchos sentidos, era más desarrollado, por ejemplo, en astronomía, que la Europa en ese momento, porque vivía en ese momento, Europa vivía en el oscurantismo. Y acá tenías, por ejemplo, astrónomos entre los mayas. Claro. ¿Qué pasaba acá? En esa época, bueno, acá también había una especie de religión. O sea, esta forma en que los seres humanos se conectan con seres supranaturales o con seres a los que le dan esa categoría, ¿no? Porque puede ser que a una catarata, el sol o la luna le den esa categoría. Pero tú vas a encontrar esta conexión en todas las culturas, en todas las épocas, porque el ser humano... Conexión y pruebas, porque están las listas de Nazca, están las pirámides... Exacto, bueno, tipo de cosas que... ya, lo que pasa es que no son pruebas para todo el mundo, porque hay muchas cosas que los que no crean... Y vamos a eso, porque eso del razonamiento circular me pareció increíble. Pero para cerrar este punto, claro. A ver, tú vas a encontrar una forma de ritualidad, una forma de veneración a algo superior en todas las culturas, en todas las épocas. Y ofrendas a estas deidades también. Eso es un elemento clave en la relación entre hombres y dioses. La pregunta sería, ¿por qué los hombres tenemos la necesidad? No, ¿por qué el hombre como especie tiene la necesidad de apoyarse en un ser superior, perdón, que lo ayude a conllevar su cotidiana, su dura vida, o sea, su vida diaria tan dura, su cotidianidad tan dura? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque lo normal, o sea, lo anormal es el ser humano que no cree en un ser superior. El hombre, digamos que el Homo sapiens está, yo te diría, tiene la predisposición. O sea, ya es intrínseco al ser humano. Sí, y hay estudios sobre esto, en creer en algo superior. Ahora, resumiendo un poco, ¿no? Tenemos los sumerios, que prácticamente es la primera civilización del mundo, ¿no? Según la ciencia. Según la ciencia. Esto más o menos viene desde el 6700 a.C. El periodo Uruk de esta misma civilización es el 3300 a.C. Y donde están las escrituras y vienen estas famosas tablillas sumerias que ya describen miles de años atrás lo que la Biblia después recién lo comienza a hacer a partir del... Sí, o sea... Y por eso es que hay esta sospecha de que ellos son el patrón de lo que nuevamente después se forma este andamiaje religioso. Para hablar cosas puntuales, por ejemplo, ¿has escuchado hablar del Código de Hammurabi? No. Sí he escuchado hablar, pero no recuerdo bien. Ya, en Desenmascarando a Yahvé, tú tienes ese libro. Ya. Yo te hago una comparación entre algunos postulados del Código de Hammurabi con las leyes que le dictó, algunas de las leyes que le dictó Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. Y son lo mismo. ¿Cuál es más antiguo? El Código de Hammurabi. Entonces, por antigüedad, o sea, sí. Se adaptó la historia a lo que vino después. Lo que pasa es que esto no nos puede, al menos en mi opinión, no nos puede llevar a la precipitada conclusión de que lo acá como es una copia es un invento. No. Digamos, si uno viene más fino, lo que uno encuentra en común es que hay tradiciones en común, ritos en común, y por eso la similitud, porque básicamente los dioses mesopotámicos eran muy parecidos hasta en el tipo de sacrificios que pedían. Esos dioses, y también están desenmascarando a Yahvé, hacían que los humanos les construyan templos, tenían profetas que le pueden decir el futuro, pedían sacrificios rituales, tenían fiestas parecidas como en la cosecha, no sé qué. Son parecidísimos. Ahora, no es común que te encuentres similitudes. Claro. O sea, no es raro que te encuentres similitudes. Ahora, inclusive entre las cosas parecidas que yo he visto es la fecha de nacimiento del mismo Cristo, que veo que se repite en algunas civilizaciones. O sea, Cristo nace en teoría el 25 de diciembre. Cristo es un título. Claro. Ya, el Jesús, bueno, digamos Jesús. Ya, claro. El Jesús bíblico es un personaje que los estudiosos del tema cuestionan su existencia porque hay varios personajes anteriores muy parecidos en que nacen una madre virgen, un 25 de diciembre. Es una historia que se repite. Exactamente. Desde mucho antes. Mucho antes, que mueren crucificados y al tercer día resucitan, tienen muchas similitudes. Héctor Burgos Stone, que fue un sabio que vivió aquí muchos años, pero era nacido en Chile, fue amigo mío, escribió un libro que se llamó, bueno, está inédito, no se publicó, me dio su borrador, El mito de Jesús. Y comparaba ahí algunos de los salvadores crucificados, bien, son varios. Esto ha llevado a algunos, bueno, a muchos investigadores a pensar que Jesús no existió. Y yo te digo una cosa, o sea, yo en este sentido yo me voy más por la línea de los pensadores que piensan que sí existió, porque el cristianismo es inconcebible sin un personaje detrás. Para mí la pregunta no es si existió Jesús o no, la pregunta es qué tan parecido es el Jesús que existió al que describen los evangelios. Esa es la pregunta. Ahora, de que hubo alguien detrás, para mí lo hubo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando muere Jesús y sus apóstoles empiezan a difundir su mensaje, Pablo, que era una persona que en vida lo persiguió a Jesús y que después de un proceso extraño se transformó en su más eficiente apóstol, Pablo es el que empieza a difundir el mensaje de Jesús entre los que no son judíos. Exacto. Y eso pasa en una época contemporánea a Jesús. Contemporánea. Pero cuando Pablo se transforma, estaba cercano a la muerte de Jesús. Cuando Pablo empieza a predicar en las islas, no, en las islas se va, por aquí, por allá. Él predica de Jesús y a los que les predica han escuchado hablar de Jesús. Entonces, eso es un hecho histórico. Entonces, ¿cómo es que yo he escuchado de un personaje que no existió? Es verdad que los evangelios se escribieron 60, 70 años después de eso. Pero a pesar de eso, hay elementos que a mí me hacen pensar que existió. Pero si yo ya, si me entro ya en la parte más de la conspiración, yo considero, retomando mi postura de que nada es casual, de que si el Jesús que nos llegó a nosotros es un Jesús así tan controversial, con tantas supuestas pruebas de que contradicen su existencia, es porque así es hasta más efectivo para el fin para el que lo necesitan. Porque te pregunto una cosa a ti. ¿Tú has escuchado acerca de Apolonio de Tiana? No. Apolonio de Tiana. Yo te hago una apuesta. No, no es una apuesta, pero te puedo asegurar que si hacemos en la 9 de octubre a 100 personas la pregunta, si han por lo menos escuchado el nombre Apolonio de Tiana, si una lo conoces mucho. Apolonio de Tiana es un personaje que fue contemporáneo a Jesús. Dice cosas tan o más increíbles que las que hace Jesús. Ya, sí conversamos de este tema, sí. Apolonio es un personaje histórico incuestionable. ¿Y quién lo conoce? Claro. Me gusta la conclusión a la que llega. Ya, entonces, ser históricamente incuestionable no te garantiza nada. Al contrario, Jesús es el personaje del que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Y lo que más escriben de él son sus detractores. Así es. Tómate un sorbito de agua, David, porque estás... Ahora, regresando al asunto de la parte de los sumerios, ¿no? Las tablillas hablan de estos seres que vienen de otro sistema, ¿no? Sí. Y que se instalan en la Mesopotamia. Y que estos seres, básicamente lo que hacen es venir a explotar un mineral que era necesario para ellos. ¿Ya? Eso dice la Atrahasis. Exacto. Como este trabajo lo hacían unos dioses menores, que son los Igigis que tú mencionaste anteriormente, estos dioses se rebelan en un momento y dicen, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer este trabajo. Entonces aquí viene el intervento a través de la ingeniería genética. Vienen los líderes, Enlil, Anu, Enki, se reúnen. Enlil convoca una junta, ¿ya? ¿Qué hacemos? Enlil era la idea de exterminar los Igigis, exterminarlos. Enki le dice, no. Yo tengo una solución. Yo he visto un ser caminando en la sabana. Podemos transformarlo en un esclavo. ¿Ya? Y hace una especie, descrito hoy como una especie de ritual mágico. Pero según los expertos como Sitchin, Zecharia Sitchin, hablan de ingeniería genética. El tema es que construyen al hombre biológicamente. Esto está en contraposición con las teorías de Darwin. Tú mismo te lo respondes en el libro. O sea... Tú dices que no está en contraposición con las teorías de Darwin porque realmente el Australopithecus y el Neandertal se extinguieron. mientras el otro, que es el Adamus, en cambio sigue. Pero lo que pasa es que se extinguieron no es una cosa que no es un elemento que pese aquí. Ya. Darwin habla de la evolución. No, es que yo quería hacer una conexión entre este asunto de si el hombre al final es el resultado de una cuestión genética o es de la teoría evolucionista de Darwin. Es un tema maravilloso. A ver. La evolución es un hecho innegable. A ver, yo estuve en Galápagos y yo vi los diferentes especies de mismos pajaritos, porque Darwin vio que hay pájaros de la misma familia que tenían unos un poquito más largos, otros tenían más curvos. ¿Por qué? Porque el tipo de medio ambiente de esa particular isla los había hecho adaptar su pico a ese environment. Eso es evolución. La evolución es una cosa real. Ya, entonces, la evolución no impide que exista la capacidad de hacer, por ejemplo, fecundación in vitro. Una cosa no contrapone a la otra. Una ingeniería genética. Okay. Entonces, yo creo que la evolución es real. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es la controversia con esto? Porque la ciencia materialista atea piensa que la evolución aparece por azar. Y aquí, cuando mi parte del líder pensador te dice, no, a ver, la vida, el ladrillo básico de la vida es la célula. Ya. Y siempre hago esto cuando toco este tema. ¿Tú crees que mi reloj o tu reloj puede haber aparecido por azar? Por supuesto que no. Un reloj que es una insignificancia en comparación con una célula. Exacto. Tiene no sé cuántas piezas diseñadas, primero diseñadas, pensadas, luego diseñadas, luego puestas, montadas. Montadas y probadas. Exactamente. Ya, una célula es 100.000 veces más complejo que un reloj. Si un reloj se nos hace difícil pensar que pueda aparecer por hacer una célula. Entonces, la vida que parte de la célula, porque los primeros organismos eran unicelulares, tuvo que venir de algo. Ahora, después de creado ese algo fue evolucionando. ¿Sabes cómo se lo puede, para hacer un símil? Es como un software. En una computadora el software corre solo, ¿verdad? Y el software responde a tus necesidades. Por ejemplo, inclusive en un software de ajedrez, el software te permite ir aprendiendo de ti, porque las computadoras aprenden de tus errores. Tú sabes eso, al menos en el ajedrez. Inteligencia artificial. Por ejemplo, esta Deep Blue que derrotó a Kasparov, era una máquina que aprendía. Primero perdió y después le ganó a Kasparov. ¿Tú te enteraste de eso? Claro, noche, bueno, ya. Un software puede aprender. Tiene capacidad de evolucionar. ¿Pero eso significa que apareció por azar? No, alguien lo creó, el software. Cuando tú tocas este tema, pienso automáticamente en inteligencia artificial. Eso es el futuro, bueno, es el presente, mejor dicho. Y me traslado, yo que sé, a 2.000, 3.000 años en el futuro, cuando esta inteligencia artificial... No, es que más o menos estoy tratando de hacer un paragón. No hay que ir tan lejos, ya existe. Bueno, pero suponte que de aquí a 1.000 años... Cuando esta inteligencia artificial implantada en robots que hayan autoaprendido y nos hayan eliminado y serán ellos la civilización, dirán exactamente, se sentarán aquí a conversar un robot con el otro hablando de nosotros como los Anunnaki del siglo XXI. No, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque nosotros vemos a los Anunnaki como seres superiores, yeah, y los robots no verán a los humanos como seres inferiores. Yeah. Y no en todas las películas, pero en muchas películas de ciencia ficción, por ejemplo en Matrix, en esta de Terminator, siempre hay una premisa, que las máquinas inteligentes toman la conciencia de que el problema es el hombre, que hay que exterminar a la raza humana, que la raza humana es el problema. Y, ¿sabes una cosa? Somos el problema nosotros. El humano es un ser caótico en esencia. Pero es porque fuimos creados de esa forma. Hay un poeta uruguayo... Porque ahí viene la parte que tú decías de por qué, porque se alimentan estos individuos de nuestra vibración negativa. A ver, pero, sin llegar a la parte de la especulación de que estos seres que nos crearon y nos hacen pelearnos, sin llegar a esa parte, el hombre en esencia es caótico. La historia de la humanidad es una historia de guerras. Nos hemos vivido matando. Hay un poeta uruguayo que se llama el Conde de Maldoror, y tiene un poema que dice: maldigo a Dios por haber creado al hombre, a este ser maldito. O sea, entonces somos caóticos. Somos caóticos. De hecho, la civilización, o sea, el convivir en sociedad implica un contrato social en que yo como individuo accedo a ceder parte de mis libertades a un ente superior que me controle, que norme, que me sancione, porque estamos conscientes de que seguimos por nuestra cuenta la ley de la selva. Está demostrado aquí, bueno, en muchos casos, pero por ejemplo aquí, ¿hace cuánto fue? Hace como 10 años, cuando la policía, el 30S, cuando la policía, 4 horas, la policía no hizo nada, la policía se declaró vasos caídos. ¿Qué pasó? En 4 horas. Esa es la prueba de lo que somos. Esa es la prueba de lo que somos. Entonces, somos seres caóticos. En esencia somos seres caóticos. No hace falta que vengan y nos manipulen. Ahora, si nos manipulan es peor. Ahora, porque tú antes lo mencionaste, lo mencionas en el libro y yo te lo recuerdo ahorita. Tú dices que estos seres se alimentan de este caos. Ya. ¿Cierto? De estas vibraciones negativas. Ya, a ver. Y espera, y déjame hacerte la pregunta. Entonces, si yo digo, bueno, si estos seres se alimentan de este caos y han creado este andamiaje para esta cuestión, entonces yo me pongo a pensar, oiga, entonces estos seres, primero, que no son pacíficos, ¿ya? Y segundo, que la inteligencia que definitivamente la tienen no implica necesariamente benevolencia, como a veces pensamos, ¿eh? Depende, dijo el Montubio. A ver. Compadre Gabriel. A ver. Ya, se alimentan del caos, no es tanto así. A ver, la teoría dice que primero yo uso, y no solamente yo, usamos la palabra alimento para darle una forma. Uh-huh. Porque como no pasa de una forma en que... energética, digamos. A ver, como no pasa, como es un proceso que no es habitual entre seres humanos, tratamos de darle una forma que es habitual para poder reconocerlos. Entonces estos seres parecieran alimentarse, entre comillas, de las frecuencias vibratorias que emitimos bajo ciertos estados emocionales. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que somos materia y somos energía. Partimos de esa base. Somos materia y somos energía. Tú eres un estuche. ¿Pero qué anima el estuche? ¿Ya? Entonces, esta energía que anima el estuche no es siempre la misma. Si tú estás de buen humor, tu frecuencia vibratoria es de una forma, un tipo de vibración. Para hablar más técnicamente, es un tipo de vibración. Eso es lo que se ve en el aura. El aura refleja tu estado emocional. Si estás contento, el color de tu aura es uno. Si estás triste o amargado, es otro. Entonces, pareciera ser que estos seres, o hay un grupo de seres, que se alimentan, entre comillas, de las frecuencias vibracionales que emitimos cuando tenemos estados densos. Ansiedad, dolor, desesperación, ira. Y hacen todo para llevarnos a eso. Entonces crearon las religiones que te dicen que sufrir, que los pobres son los que entran en los cielos, y tienes que estar siempre rogando, y con miedo, porque el símbolo de la religión es el miedo. Miedo que te vas al infierno, miedo que no vas, es el miedo. Un buen religioso es una persona con miedo. Miedo constante. Ya, ahora, para ir a la otra parte de tu pregunta. Miedo e intolerancia. Así es, ahora... básicamente más en las religiones monoteístas, porque las politeístas eran más tolerantes. Los griegos eran muy tolerantes. Tú lees la Ilíada y la Odisea y había, los humanos se peleaban y los dioses tenían bandos. Y no es que se despertaban porque tú oras a un dios y yo oro a otro dios, no era por eso que se mataban. El monoteísmo es lo que trae más intolerancia. Ahora, tú dices que estos seres, porque crean esta estructura que nos hacen matarnos, son menos inteligentes, son perversos. No, que son inteligentes, te digo, pero que la inteligencia entonces no implica benevolencia. Porque a veces pensamos que mientras más inteligente eres... Ya, pero ¿sabes cuál es mi punto aquí? Claro. El humanismo, o sea, nosotros juzgamos con parámetros humanos. Ah, perfecto. Entonces, y no podemos hacer eso. O no debemos, mejor. O sea, porque lo que pasa es que tú comes carne. Sí. Entonces, quizás la visión de la ovejita y de la vaquita son las mismas que la tuya, pues. Exacto. Son diferentes visiones. Asimismo, la visión de estos seres no es igual que la nuestra. Entonces, no podemos jugar nosotros con nuestros parámetros humanos las acciones de ellos. Quizás a nuestros ojos sus actos son malévolos, pero para ellos es normal. Quizás. Claro. Tú hablas de los nuevos propietarios del planeta. ¿Y cuáles eran los antiguos propietarios del planeta, David? Ayúdanos. O sea, básicamente yo ya me meto en una teoría que ya ha sido diseminada de la conspiración. Básicamente es la idea de los Illuminati, ¿no? Ah, ya, okay. Que son seres humanos, bueno, son híbridos, mitad humanos y mitad reptiles. Y que viene casualmente de esto, de esta ingeniería genética. Ya, ya. Ike es el rey de estas teorías. El rey de estas teorías. Entonces, básicamente lo que se dice a estas teorías, estas conspiranoicas que le llaman, es que los presidentes, de la reina Isabel, que son supuestamente los líderes del mundo, son marionetas al servicio de otros seres. ¿Ya? ¿Ya? Básicamente, otros seres humanos que no conocemos. Oye, ahora, ¿te acuerdas? Y que esos otros seres humanos son a la vez títeres de seres supernaturales. O sea, que los líderes que se nos presentan no son los verdaderos líderes. Hay otros detrás de la cortina. ¿Te acuerdas que yo te mencioné de un documental muy serio que había visto sobre este asunto de los extraterrestres? Sí, sí. En el que se habla del poder detrás del poder. Y mira, sí, de una forma u otra llegamos a esta cuestión. Oye, acá tampoco nos salvamos un poco. Me dicen que inclusive Bolívar, parece que ni Bolívar se salva de la influencia extraterrestre. Ay, lo que pasa es que eso ya son esos recovecos a la historia que no es historia oficial, ¿no? Pero se cuenta que él tenía entre sus asistentes dos seres extraños que lo acompañaban siempre y que eran raros, y la gente especula que eran dos extraterrestres. Pero son especulaciones, ¿no? Yo lo cuento y no lo aseguro, ¿no? Pero, a ver, mira, ni los hechos más trascendentes de la historia, ni los personajes más importantes son casuales. Y estos personajes, usualmente, sus vidas están rodeadas de eventos supranaturales. O sea, por ejemplo, Fidel Castro, por ejemplo. De eventos... ¿Tú sabes cuántos atentados tuvo Fidel Castro? Algunos. ¡Muchos! Porque estaba por la nación más poderosa del mundo. Y él se salvó de la muerte muchas veces. Entonces, estos seres se cuenta que tienen, por ejemplo, a alguien, yeah, a veces un ser humano, a veces un ser que les avisa, no hagas esto, haz esto, y los van guiando. Tú cuentas algo de Hitler en el libro, ¿no? Ah, sí, gracias por hacerme acuerdo. Está en la trinchera y le dice... Hitler fue soldado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, era un soldado raso. Entonces él dice que... Esto lo contó él. Era un momento que no había combate, estaba descansando en la trinchera y escuchó una voz que le dice, muévete de aquí. Escuchó la voz, pero pensó que era alucinación, no le pasó, no le prestó atención. Y después la voz con un tono más firme, que te muevas de aquí. Reaccionó, se movió, caminó unos cuantos metros y en ese momento, donde estaba él antes, cayó un obús. O sea, si no se movía, se moría. Y nos salvábamos de todo este... Algo sufrimiento. O alguien salvó la muestra de Hitler. Eso... Oye, ya para ir acercándonos al fin de esta conversación, que es estupenda y podríamos quedarnos aquí realmente de largo. Hay algo súper chévere que me gusta que tú tocas, que se llama el razonamiento circular, ¿no? De que por más de que tú veas o por más de que te den las evidencias, tú igual te niegas a creer porque ya estás, digamos, programado de esa forma. Tú pones el ejemplo que me pareció, yo no había escuchado de este asunto del famoso de esa nave que viajó en Phoenix, Arizona. Entre Tucson, un Phoenix, a ver, ¿dónde era? En Nevada. Ya, 500 kilómetros entre Nevada y Tucson. O sea, una nave que todo el mundo la vio, todo el mundo la fotografió, y a pesar de esto, la gente, no, es un ovni, no se cree. También pone el ejemplo, perdóname, de Charles Fort, que recopiló como más de 25.000 sucesos inexplicables, ¿no? Y están todos comprobados. Y el Andy y todas esas cosas de Estados Unidos. Exactamente. Y el Jet y todas esas cosas. Y más aún, el asunto de la ceniza volcánica de 3,6 millones de años de antigüedad de María Leakey, que encontraron unas pisadas de hombres en unas cenizas y que ellos no concluyeron que era el Australopithecus, cuando lo más obvio es que no, pero si no se parecen nada. Entonces, este razonamiento circular, en que a pesar de la cuestión nos negamos porque nos han enseñado de esa forma, ¿cómo nos libramos de esto? Lo que pasa, ya. Porque eso es lo que a veces no nos impide ya, de pronto ver un poco más allá. Aquí voy a robarme las palabras de Jaime Rodríguez. Aquí toca hacer un voto de humildad. Así es. Una palabra de Jaime Rodríguez. O sea, mira, pero mira, este negacionismo Ojo, no solamente es de los creyentes, es también de la parte de personas cultas científicas. O sea, aquí lo que pasa es que hay eventos que rompen tus paradigmas. Los seres humanos, voy a incluirme, no es mi caso. Ya, generalmente necesitamos paradigmas para vivir. Estamos directamente a la película, ¿no? De que eso sale de día, se oculta de noche, y en el caso del creyente, de que Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo y que nos va a ayudar cuando lo necesite. O sea, algo que te ayude a sobrellevar la cotidianidad. Son tus paradigmas, el marco de tus creencias. Si viene un evento que contradice tu creencia, todo lo que tú has creído 35, 40 años, te toca hacer una reestructuración de toda tu vida. Y eso no es fácil. Ese es el problema. En el caso de un académico, creo que la que te decían antes, creo que se llama Cristina Steen McIntyre. Por ejemplo, haber aceptado ese descubrimiento de ella. Tira abajo 200 años de geología, pues. Tienes que empezar de cero. ¿Cuántos PhD van a querer empezar de cero? Esta es una cuestión hasta práctica, en el caso de la ciencia. En el caso del creyente, o sea, a una persona evangélica, otro testigo de Jehová, que lo han hecho toda su vida, que los ovnis son del demonio, que eso son cosas del demonio, que aceptar que no es aceptar eso, es reestructurar su creencia, es como que resetear el cerebro, pues. No es fácil, no es fácil por eso, pero eso pasa cuando tú tienes un dogma que puede ser científico o religioso. Mientras tú vivas sin dogmas, no hay problema. Entonces yo, por ejemplo, en mi primer libro te empezaba de una manera. Después encontré otra cosa en mi información nueva. Dije, oh, no ha sido así. No tengo problema. Me voy en contra de eso. Y yo me encontré a mí mismo. Yo pensaba esto, ahora pienso esto otro. Porque el ser humano, Homo sapiens, sapiens significa pensante. Nuestra esencia en teoría es ser pensante. Entonces, deberíamos nosotros, primero, analizar la realidad y en base a la realidad construir teorías. Pero hay personas que tienen teorías y quieren que la realidad se adapte a sus teorías. Y con esa parte voy a terminar, porque tú en la parte del epílogo de tu libro, tú pones lo siguiente: cuando sin habernos desprendido de nuestras ideas preconcebidas, tratamos de desentrañar los fenómenos que nos rodean, es común caer en el error de intentar hacer encajar la realidad en nuestros moldes, en lugar de asimilarla tal cual se nos presenta. Hoy ni me acordaba de eso. Pero para que veas, ¿le quieres agregar algo más a eso? Mira, realmente cada vez me gusta más mi libro. Hay cosas que ni me acordaba, que las escucho y digo, wow, qué bueno estuvo eso. Mira, tú para escribir un buen libro tienes que estar inspirado. O sea, y la inspiración pasa, es fugaz. Entonces yo estaba tan compenetrado en esa época que yo hoy me leo y digo, primero que yo veo esto digo, ¿cómo escribiste cosas tan grandes? Porque ahora, perdón, porque ahora no podría, ahora estoy en otra onda, ¿ya? Entonces hay cosas que tú me dices y tú me las dices y digo, yo escribí eso, wow, increíble. Porque estoy un poco desconectado, es que estuve tan metido en eso, tan compenetrado, que un poco como que fue como overwhelming, o sea, como sobrecogedor. Yo dije, ya para con esto, porque hay otras cosas que me interesan también en la vida, y este tema es como que te absorbe mucho. Entonces dije, bueno, dejemos un poco esto de lado. Me gusta también la historia, la filosofía, el arte, y he estado más en este otro mundo en estos últimos 5 años, y me meto de nuevo en esto, y todo es que me apasiona todavía, ¿no? Pero yo lo dejé de lado porque yo dije, no quiero otras cosas también en mi vida. Yeah. Pero tú me citas a mí mismo y digo, pues, que esto es bueno, y cosas que ni me acuerdo de que creo. Que lo que pasa es que esto es bueno. Me das cámara, Santiago, para irnos despidiendo. San, acá. Bueno, amigo, hemos hecho esta conversación con David, un tema, se puede decir hasta controversial, pero es necesario hacer inclusive estos temas controversiales. Yo tenía en esta página señalada ya esta pintura del año 1710 de un discípulo de Rembrandt, ¿no? En que se ve claramente una nave que está iluminando el momento del bautizo de Cristo. Bueno, ¿cuál es el objeto? Si nos interesa, investiguemos. No demos todo solamente aceptar por aceptar las cosas. O sea, yo creo que para eso nos sirve. Un libro de David Cangá, La conspiración del ángel Gabriel, 600 páginas, que se va en un santiamén porque te prende la lectura. David, nuevamente gracias por estar acá. Esperamos que en algún momento acepte nuestra invitación para hacer algún tipo de conferencia. Yo sé que mucha gente nos va a estar... Gracias a ti por invitarme y no estoy tanto en el ánimo, pero bueno, quién sabe el tiempo irá. Bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Ahí viene la musiquita de semana. Gracias por estar en Pasaport al Futuro.